Vuelve el fantasma de la Constituyente. Vía Córdoba pidió Asamblea Nacional para modificar la Carta Magna. La senadora del Pacto Histórico asegura que la única forma de conseguir una reforma política es convocar a una junta para modificar la Constitución. La senadora del Pacto Histórico, Pía Córdoba, sacó la polémica propuesta de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente como respuesta al fracaso de la reforma política en el Congreso, el articulado que se hundió la semana anterior. El ejercicio del poder ha planteado retos al Ejecutivo que amenazan con hacer trastabillar cualquier reforma política, aseveró la legisladora en un artículo de opinión que difundió en su cuenta de Twitter. Según Córdoba, la caída del articulado, más que tratarse de una cuestión culpa de la oposición, se debió a la influencia que tuvieron en su trámite el presidente del Senado, Roy Barreras, y el ministro de Interior, Alfonso Prada. E incluso señala al Congreso mismo como responsable del hundimiento de ese articulado. Los voceros del gobierno no tuvieron la visión que el momento requería para plantearle al país una reforma a la altura de las necesidades, planteó la senadora Córdoba, y hasta señaló a Barreras y Prada de apostar por acomodarse con el contenido del proyecto de ley en lugar de proponer cambios sustanciales. Senadora sacó a relucir las mismas críticas que planteaba la oposición sobre la reforma política, como que ese articulado habilitaba una puerta giratoria del Congreso al Ejecutivo para que los parlamentarios pudieran convertirse en ministros. Por eso, terminó planteando que una nueva reforma política tendrá que ser el fruto de una Asamblea Nacional Constituyente, que se haga para ese tema particular y que recoja el sentir de los partidos, pero también de los movimientos sociales y del pueblo colombiano. La iniciativa de Pía Córdoba es apenas una voz que sale desde la bancada del petrismo en el Congreso, pero agita los rumores que ya se habían comentado con anterioridad sobre la eventual intención del Ejecutivo de querer poner sobre la mesa ese proceso. El 10 de marzo, luego de que se conociera el documento revelado por el gobierno y la guerrilla del ELN, al término del segundo ciclo de conversaciones que tuvo lugar en México, se comentó sobre la posibilidad de si lo escrito en ese texto llevaría a una eventual convocatoria a Asamblea Constituyente.